was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Bueno, pues el partido de hoy estaba dentro de lo previsto, dentro de lo planteado. La cuestión para nosotros más importante era ponernos por delante en el marcador para intentar no sufrir mucho e intentar defender su más que posible portero jugador, que al final así ha sido. Nos hemos ido al descanso con un 3-0 en el que apenas hemos concedido llegadas suyas con importancia a la portería defendida por Miguel, y la segunda parte pues hemos empezado también dominando, lo único que a lo mejor algo más relajados. También es cierto que ellos han comenzado desde el principio con el portero jugador. Y aunque estábamos defendiéndolo bien y sin mucho peligro, nos han llegado una vez un poco así in extremis y nos han anotado un gol que en ningún momento nos han inquietado, pero es verdad que bueno, que queríamos dejar este partido con portería cero, por lo que es muy difícil, o sea, por todo lo que significa dejar una portería cero en un partido. Y bueno, que no lo hayamos conseguido, estamos muy satisfechos del trabajo del equipo en este partido. Pues nada, afrontábamos el último partido aquí en casa con muchas ganas de acabar la primera vuelta con victoria. Conseguimos ponernos por delante rápidamente con un gol tempranero. Luego después nos hemos puesto un minuto 5-2-0 y parecía que íbamos encarrilando el encuentro. Y al finalizar la primera parte hemos conseguido la ventaja, que yo creo que ha sido casi la definitiva. Un 3-0 que nos daba muchas opciones, la verdad, de victoria aquí en casa, ya que venimos compitiendo y siendo muy duros y encajando muy pocos goles. Salieron de 5, un balón dividido, tal, un mal giro, un rechace, al final encajamos, pero nada, un espejismo, conseguimos otra vez llevar la batuta del partido y conseguiríamos rematar, acabando el resultado final con 5-1, y yo creo que merecía victoria y merecidos 3 puntos, gracias a que hemos dominado y hemos sabido aguantar el resultado. Pues la primera vuelta la verdad es que ha sido sobresaliente, pondríamos de nota. Es verdad que siempre queremos que haya un margen de mejora y trabajaremos para ello. Lo que no podemos hacer ahora es dormirnos, pero hay que reconocer que tiene mucho mérito lo que estamos haciendo y tenemos que continuar con lo que estamos haciendo, entrenando como estamos entrenando, sin bajar el pistón, y competir como estamos compitiendo, sin bajar nuestro nivel. Está claro y está demostrado que en esta liga, cuanto bajes un poco el nivel, bien sea en casa o bien sea fuera, te van a levantar el partido, y así nos ha ocurrido. Y hasta el rival que menos peligro parece que te puede generar es el que se lleva los 3 puntos y compite mejor que tú. Así que nada, en resumen, esperamos una segunda parte de la liga, pues ojalá mínimo como la primera. Pues nada, esta primera vuelta hemos sumado 32 puntos, yo creo que es una cifra muy buena, la verdad, 12 puntos más que el año pasado a estas alturas, y nada, estamos demostrando que podemos hacer buenos partidos, que podemos competir en cualquier cancha, y la verdad que bastante contento yo por mi parte, yo creo que los jugadores y el resto del cuerpo técnico igual, ya que sí que nos esperábamos una mejoría, que el año pasado pues aquí se viera reflejado también en resultados y en mejores sensaciones, y al final pues sí que la estamos consiguiendo y creo que merecido, la verdad, muy contento, sería el resumen. Creo que la mayor diferencia que ha habido con respecto al otro año es que competimos mejor, sabemos mejor qué es lo que tenemos que hacer, o por lo menos lo trasladamos mejor a la pista. Y sobre todo, pues creo que esta primera vuelta ha sido muy buena porque hemos competido fuera de casa como tendríamos que competir para estar en la posición en la que estamos. En Galicia no hemos perdido ningún partido, solo hemos cosechado un empate en Lugo y todo lo demás ha sido victoria. Hemos perdido aquí en Castilla y León, pero nada, intentaremos mejorar para que sigamos teniendo los 3 puntos cada vez que jugamos. Nada, la segunda vuelta, afrontarla como hasta ahora, ir pasito a pasito y con los pies en el suelo y demostrando que podemos ir a cualquier cancha a competir, a hacerlo lo mejor posible y como sabemos. Y a ver si empezamos con una victoria, que empezamos la primera vuelta en casa, que yo creo que nos daría otra vez fuerza
para después de las Navidades seguir ahí, seguir estando arriba y una vez que pase el tiempo, pues ya se fijarán objetivos y ver dónde realmente podemos estar cuando acabe la temporada. People couldn't believe what I'd become.